Hi guys, good. A pleasure to have you back. ¿Cómo están? Hi, hi Walter. Hi Fatima. Hi. Hi Nancy. Hi Jesse. How are you guys? ¿Cómo están? Good. Ooh, wet. Good, good. Good. Ready to rock and roll. Yes, I am. That's cool. Hey Marvin, Marvin has joined the class. Hello Marvin. Hi, teacher. Hi, how are you? Now you're in a different space. Well, spot, what I can say. Hey, Creamy. Hi. Oh my God, you look so beautiful today, Kimmy. Ah, te ves muy linda hoy, Good Kimberly. night, Good thank you. night. And Marvin with a cup of coffee. Coffee and tea. And tea? Sí, café. Both? Oh. ¿Por qué, Marvin? Why? A los estudios. A los estudios. Oh my God. ¿Te vas a desvelar Yes. hoy? I remember those days. Recuerdo esos días. Y yo todavía me sigo desvelando. Can you imagine that? Sí. Yo sé lo que es eso. Don't worry about it. Ay. Y después Marvin así. Pero trata de dormir un poquito, ¿eh? Porque también tienes que descansar un cachito. Bueno, una vez que yo ni siquiera dormí, hubo un día que no dormí. But that was, hace, en el 2004, can you imagine? 2004, back in 2004. That was a long time ago, hace mucho tiempo. And leave it like that way. Y déjalo ahí, ¿eh? Very good. Tenemos a Nelson y tenemos a Jorgito. No, perdón, a Oscar. Oscar Alberto. Oscarito me recuerda a un ex estudiante mío que tuve hace mucho tiempo. Se parece. He looks like. Se parece. Quiero ver. Tenemos a Edith. She's going to the class. Bueno, check. Jorge Alberto. Very good. Rebe. Hi. Nice to meet you, girl. And Fátima. Very good job. Quiero ver quién más. Who's missing? Okay. I think somebody's like reconnecting right now. Roxy ha tenido problemas. Ya lo hizo en el chat, ya lo dijo en WhatsApp. Vamos a esperar. No hay ningún problema. Alrighty. Guys, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Besides working and busy, of course. Aparte de trabajar y estar ocupado. How was your day? Was it good? Was it excellent? Amazing? Bad? Just go. Hard? Bye. Just good? Bad? Bye, Kimi. Why? ¿Por qué? Mucha lluvia. Ah, it has been raining during the whole day. ¿Sí? Ha estado lloviendo durante todo el día. Sí, se me ha inundado la casa Oh my God, casi. really? Yes. Oh, Kimi, sorry to hear that. A mí me gusta la lluvia, pero sí, ya una vez se me inundó y eso, se me tapó, creo que el tragante de afuera del jardín, del Sí, patio. esa Hijo. tapa por la lluvia. Híjole, créeme que hoy ya sé lo que es que se te inunde la casa, porque hasta en el cuarto estaba entrando. Wow. Buenas Good noches. night, Santiago Radio Boys. Guys. Alrighty, very good. ¿Pero estás bien, Kimi? Sí, ¿Ya? Ok, that's todo cool. A mí me gusta que bien. llueva, pero no me gusta porque no me dan ganas de trabajar. Me da sueño. ¿Te voy a dar una indefinida blue? No, no blue. No, tell me, I'm talking to happen to me. What do you say, Alexander? Sorry. This weather makes me feel blue. That's this weather makes you feel blue? Yeah. Why? I don't know. You don't know? That is the effect that causes in you. Okay, that's good. No, this weather makes me feel lazy. ¿Saben qué es lazy? Me too. You too, Santiago? Yes, lazy. Aragán, lazy. Aragán. Flojera, flojera. Flojera, exactly. Como el osito de Zootopia. Sí, en slow motion. Así. Quiere invernar, dice. Sí, de hecho, sí he pasado invernando, ¿eh? Hoy, sinceramente, chicos, hoy sí me dormí un ratito después de mi shift. Porque lo necesitaba. Con urgencia.
Y me di cuenta que mis mascotas estaban a la par mía. Yo decía, qué raro, mi esposo no se ha cortado la barba. ¿Y qué? Si era el wiki. Porque decía, ¿y por qué tan peludito? Guay, sí, sí. No, este no es el cabello, decía yo, porque mi esposo tiene el cabello corto. And I was like, oh my God, cuando me doy vuelta, when I turn around on the right side, cuando me doy vuelta al lado derecho, it was whiskey. ¿Cuánto tiempo dormido? Yes, exactly, imagínate. And when I turn my left side, cuando me fui al lado izquierdo, otro peludo, yo, ¿quién es? Estaba el otro gordito, Chestnut. A veces están los tres con Sassy. Sassy is the baby, the little baby cat girl. ¿Sí? Híjole. And I tell my husband, y le digo a mi esposo, I don't know what are you going to do, but you need to find a space here. No sé qué vas a hacer, pero tienes que encontrarte un espacio por aquí. Que a veces no dejan espacio. Más que Chestnut es contorsionista. Se da unas dormidas y duerme que yo no tengo ni idea cómo le hace una cabeza para un lado, las patitas para el otro lado, panza arriba. Híjole, son unos sinvergüenzas. Pero de que se duermen chévere. Bien, rico. Y ronca. Chestnut ronca. Le hace... Yo leo a mi esposo, ¿quién es? A veces él se ha dormido primero y yo, será roncando. Y cuando me quedo quieta, se me doy cuenta que es el Chestnut. Pero se pega unos ronquidos. Cuando él está cansado, solo se pone donde quiera que esté. On the floor, en el piso, on the bed, en la cama. Pero a los qué? A los 5 segundos, creo, ya está roncando. Y ronca fuerte. Like that. ¿Te imaginas? Complicado. Algún día se los voy a enseñar a Chestnut Whiskey de Sassy. Ahorita no, les tengo que lavar sus pijamas. Tienen pijamas. They do have pajamas. Sí. Miren qué chivo, son bien deportistas y bien deportivos. Algún día se los voy a enseñar. A veces están conmigo, a veces no. Muy bien. Tenemos a Julito. Julito, join the class. Ricardito. Hi, qué bueno verte. Hope you feel much better. Espero que te sientas mejor. Tenemos a Michelita, que todavía está comiendo. Michelita, me dan ganas de comer también. No me atormentes de esa manera. Está Gilmita. Mango. No, está bien, no te preocupes. For me, it's fine. Yo sé que sin combustible no funcionamos. Por eso es que Marvin estaba drinking a cup of coffee. Muy bien. Tenemos a Nurian, que ya se unió a la clase. Sonny, Fátima. Y María del Carmen. Very good job. Excellent. Gilmita, you look so pretty today. Siempre, pero hoy más. Qué chulo el makeup que anda. Very good. Así me gusta que mis niñas se pongan bien guapas, más de lo que ya son. Eso es lo bueno de ser chica, ¿verdad, Kairos? I love to be a girl. Hay tantas cosas para ponerse guapo. Que me fascina. Sí, es lindo de ser niña. Definitivamente. Muy bien. And Kimmy is like, Kimberly is like, yes, teacher. Very good. Sonny. Hi, Sonny. Welcome to the jungle. Perdón, bienvenida a la clase. ¿Sí? En vez de a la jungla. Bueno, sí es una jungla, de verdad. Very good. Excellent. All righty, guys. Bueno, algunos dicen que ha estado un buen día y otros que no, etc. Very good. Vamos a ver qué tal va. Chicos, what day is today? Suleimita, Tuesday. 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 Tuesday what? Tuesday what? June 14th. 2022. Cool. Okay, vamos a ver. I'm thinking a number. Estoy pensando en un número del 1 al 10, from 1 to 10. Give me one number, Suleimita. 2. Close, but no. Phew. Gilmita, give me one number. 5. No, but close, but no. All right. Nancy, give me one number. 3. No. Julito, give me one number. 8. No. Jorgito, give me one number. Jorgito. What?
What did you say, sorry? 7. Close, but no. Nelson, give me one number. 5. Ay, close, but no. Give me one number, Kimi. 10. No, close, but no. Santiago, give me one number. 4. Close, but no. Marvin, give me one number. Oscar. No, Marvin. Nah, Oscar. Marvin, give me one number. From 1 to 10. De 1 al 10. No, ya lo dijeron, no se vale repetir. 2. Ya lo dijeron, no se vale repetir. 5. Ya lo dijeron, no se vale repetir. Come on, yeah, they said already 5. 8. Ya 9. Lo dijeron, no se vale repetir. 3. Ya lo dijeron. 1. Ah, no, no 0. Lo han dicho, no lo han dicho. No, 0, no, te dije del 1 al 10, te salvaste. Very good. Let's see. Karen Michelle, give me one number. 6. Sí, muy bien. Muchas gracias. Thank you so much. Híjole. All right, Karen, do me a favor. Dice Jorgito que casi no escucha. Maybe it will be the your internet, might be. Déjeme ver si le pongo volumen de mi parte. All right, Karen, do me a favor. Hazme un favor. ¿Me puedes escribir today's date on the Zoom chat, please? En el chat de Zoom. Okay, teacher. Take your time, no rush. Tómate tu tiempo, no te apures. Ni que te soplen, eh. Hey, Neftali has joined today's class. Very good. Ahí vamos a ver cómo Kimi le, cómo Karencita lo hace y si, pues está bien, genial. Si we, she needs some help, le damos ayuda. Don't worry. Neftali, welcome to the jungle. Thank you, teacher. Stop peinando, Hagrid. He's combing his hair. I'm sad, teacher. Oh, don't say that. My my pet's died. Your now. Pet? Yes. Oh. Yes. Oh, I understand. Don't worry about it. That's okay. No. Oh. Hmm. Get but, yeah, that's okay. Yeah. Thank you so much for being here. I feel sorry for you, man. Yes, I'm really sorry as well. Because we love our pets a lot. They are part of our family. And I already passed from to that situation, so I know how it is. It's heartbroken. Si quieres encender la cámara, está bien. Si no, no te preocupes. I do understand. Tranquilo. Hi, Wilson. Good night, teacher. Good night. A ver, Tuesday, June 14th, 2022. Almost perfect, Karencita. Gracias por tratar. Almost perfect. Pero ahí hay algo que no debería de ir. ¿Qué es? What is it? Casi, casi perfecto, Karencita, pero... Coma. ¿Cuál coma? Which coma? TH. After TH. Exactly, after TH. Muy bien, dale, Karencita, volverlo a poner. Do it again. You can do it. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Very good. Excellent job, my girl. Excelente trabajo, mi niña. Very good. Give me doll 5. Dame 5. Give me doll 5. Woo! Excellent job, girl. Very good. Yeah, high five. Muy bien. Excellent. ¿Ya ven? Nancy is yay. ¿Ya ven? Practice makes perfection. Sí, la práctica hace la perfección. Cada vez que practice, 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 you're doing better, better, and better. O como lo diría yo, better, better, and better. ¿Sí? Muy bien. Ya se te, ¿viste? Hoy no te equivocaste. Pusiste las capital letters donde tiene que ir.
Pusiste el period at the end of the sentence. Muy bien, pusiste la TH after 14th. Y la coma donde debería de ir, pero hoy pusiste una coma de más, pero that's okay. Está bien. Hoy se te va a, no se te va a olvidar que solo es una coma. Yes, which is really good. Excellent. Good. No, thank you. Very good job. ¿Ya ven que sí se puede? Very good. No, hombre, si es que con razón he estado lloviendo every the whole day. Muy bien. Y miren, ya ven, si quieren echarle ganas en English, coman mango, porque Michelita se lo está comiendo y le funciona de maravilla, ¿eh? Excellent. Good job. No importa que sea maduro o verde, it's right? It's my favorite. Is your is your favorite food? Ah, qué rico. A mí me gusta. A mí también, pero el verde. Porque le echas de todo. Mm. Hasta el guaste. Yes. Hasta el guaste. No importa que después me caiga mal en la panza, but that's okay. Very good. Okay, cool, excellent. ¿Dudas, comentarios, reclamos? No? Alrighty, empezamos. ¿Quién tiene sueño ahorita? Who's sleepy? Nadie. Insulaima, no. I'm here. Just like, what? Mejor le digo que estoy bien porque si no, a saber qué va a decir. No. I'm just asking. Bye. Muy bien. Le digo que every single day we're going to have a listening part. Bueno, hoy vamos a. Siempre seguimos con el presente simple. Ok. Pero ahorita vamos a dejar de lado el verbo que tanto le gusta a Neftali, que es el verbo to be, ¿verdad? Lo vamos a dejar a un lado porque prácticamente hemos visto mucho acerca de ella y ya hemos visto la simple present, que es con eso. Pero fíjense que también con el simple present, que es el que estamos viendo ahorita, también se utiliza otro verbo. Y es el auxiliar do, ¿sí? Que es el verbo hacer. Do se ocupa para I, we, you, and they. ¿Sí? Repito. Do se ocupa para I, you, we, and they. Ricardito, deja de estar hablando por te voy a encontrar Mara. Pay attention. Dígale, no me desconcentre que I am my English class. Dile. No, está bueno, Ricardito. Está bueno que estés ahí bromeando, pero espérate que después te voy a preguntar, ¿eh? Muy bien. Ajá, sí, deja de estar chambreando, dile. No te desconcentren. Muy bien, very good. Entonces, repito, do es para I, we, you, they. Y está does, ¿sí? Que se escribe does. Y que es para la tercera persona del singular. Es decir, ¿cuál sería? She. Very good. She, it. Very good. Muy bien. También con el do hay tanto para utilizarlo con una WH question, que es como para utilizarlo como un just no question. Ahorita no me voy a enfocar en la just no question con do. Me voy a enfocar en la WH question con do. Eso. Pero para que más o menos puedan ir entendiendo cómo funciona la cosa y cómo se utiliza, como yo le dije a Suleimit y se lo prometí del primer día, we're going to have a listening activity every single day. ¿Verdad? Y miren que hasta ahorita lo hemos cumplido, ¿verdad? En diferentes formas. Entonces, ahorita les quiero poner un audio. Y solamente va a ser dos veces el audio, ¿verdad? Y ustedes ya saben eso. Muy bien. La primera se los voy a poner así tal cual. Y quiero que por favor hagan una cosa. Cierren sus ojitos cuando yo lo empiece a poner. Y traten de entender lo más que puedan la conversation. En la segunda vez les voy a mandar el texto en sí de la conversation y no van a cerrar los ojitos, obviamente, ¿verdad? Van a ir leyendo el texto, pero a la vez escuchando. Acuérdense que tenemos que aprender a hacer multitasking, es decir, hacer muchas cosas al mismo tiempo, right? Porque nuestros trabajos así es. Uno está escuchando al cliente o lo que sea que esté haciendo y a la vez, mire, está escribiendo, está buscando información, está dejando notas, etc. Entonces, es bien importante desarrollar esas habilidades, ¿sí? Para todo. Ya sé que trabajes en call center o no, pero de que te sirven, te sirven. Muy bien. Entonces, vamos a poner ahorita el audio. Are you guys ready?
Yes, we're ready. Yes, we're ready. Yes, you're ready. That's what I need. Energy. Yes. Okay, come on. Right. Very good job. All right. So let's move on, guys. Démole, como se dice en buen salvadoreño. Démole. There you go. Two. What do you do? Page 9, exercise 4, conversation. Mm-hmm. Where do you work? Part A, listen and practice. Close your eyes. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Ooh. Okay. Pregunto. Question. Son dos chicos, ¿verdad? Talking about jobs. Muy bien. La chica. What does she do? ¿Qué hace? What does she do? ¿Pudieron captar? Lo que sea que haya captado. Tomate Father trabaja. Guys, no sé qué dijo. Ajá, very good guy, ajá. She's a tour guy. Ah, tour. Ajá, muy bien. ¿Y el chico? What does he do? Fast food. Sí, where does he work? He's a student, ajá. He works in a fast food restaurant. Muy bien, exacto. Bien, muy bien, los felicito. Ya ven que ahí van, excelente. Hoy les voy a compartir la conversation itself. Y cuando vuelva a poner el audio, necesito que vayan following. Following, no solamente, chicos, la información que vayan escuchando, pero a la vez quiero que pay attention a la intonation. Más que todo la intonation de las preguntas. Eso es lo que yo quiero. Ahí se recuerdan cómo se llamaba el restaurante donde trabaja el chico. Hamburger. Hamburger yeah. Heaven. Very good, Santiago. Hamburger Heaven. O hamburger. Very good. Ya se lo mandé. Check your WhatsApp, please. Already sent it to you. Check your WhatsApp, please. ¿Me llegó? Do you have it? Yes. Cool. Yes, teacher. Va, chidísimo. Entonces, focus on the dialogue, en el diálogo, y vamos a poner el audio one more time. Unit 2. What do you do? Page 9, exercise 4, conversation. Where do you work? Part A, listen and practice. Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job, too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Very good. Pregunto. Right now, ahorita, teniendo el texto y volviendo a escuchar, ¿cuál fue la práctica más difícil? ¿La primera o la segunda? The first one or the second primera. One? La primera. Porque tú no tenías ningún texto, ¿verdad? Hoy que tienes el texto y que vuelves a escuchar el listening, ¿te resultó un cachito más fácil? Sí. Un poquito, yes. ¿Verdad? Ajá. Muy bien. Yes. Vaya, chicos. Hoy voy a compartir ahorita the conversation porque quiero ahorita, vamos a enfocarnos este día mucho en la pronunciation y en el intonation. Eso. A mí lo que me interesa no es que vaya, bla, bla, bla. Usted va a aprender a hablar rápido con el paso del tiempito y entre más práctica mejor. Pero lo que a mí me interesa es que usted aprenda a pronunciar bien. Eso. Y si tiene que sacar la lengua, sáquela. Si tiene que mordérsela, muérdala. Si usted tiene que hacer así marionetas con su o muchos gestos
con la cara, hágalo. Pero necesito good pronunciation, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Primero aprenda a pronunciar bien y después trabajamos con el speedness. Después trabajamos como en la velocidad. Eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, déjenme ver por acá. All right, vamos a compartirlo. No, este es. There you go. Creo que lo voy a hacer un cachito más grande. Okay, there you go. ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Yes. Very good. Muy bien. Quiero, ahorita vamos a pronunciar solamente las questions. Ya después vamos a ir con todo el diálogo. Pero ahorita lo que me interesa solamente son las questions. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la primera, valga la redundancia? Repeat after me. Where do you work, Andrea? Where do you work? Where do you work, Andrea? Solo con la WH question, ¿sí? Porque hay otras questions también. Muy bien. What do you do there? What do you do there? What do you do there? What do you do? What do you do? Where do you work? Where do you work? Which restaurant? Which restaurant? Muy bien. Si tú te fijas en la primera, where do you work, Andrea? Te está preguntando dónde trabajas. Y tú, ups, ay, 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 casi me dolió el tímpano. Ok. Muy bien. Si usted se fija, si usted le quiere, por ejemplo, decir el nombre a alguien y lo quiere poner dentro de la pregunta, usted puede decir, Andrea, coma, where do you work? Pero en este caso lo pusimos adentro de la pregunta. Entonces, si usted se fija, primero dice, where do you work? Y después le pone coma y después el nombre de Andrea. En este caso, Marvin, o Jorgito, o quien sea. ¿Sí? Eso es bien importante que vea cómo se escribe. ¿Quién tiene tanta bulla ahí? Ok, gracias. Very good. Muy bien. Vamos a la otra. What do you do there? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Lavas los platos? ¿Sos cajero? ¿Qué sos ahí? What do you do there? ¿Sí? Porque usted está preguntando dónde trabaja, ¿verdad? What do you do there? Pero si usted, por ejemplo, solamente quiere saber qué es lo que hace esa persona, no necesariamente en un lugar específico, solo le pregunta, what do you do? ¿Sí? ¿Qué pasó, Neftalí? Teacher, en el caso de vendedor sería salesman. Salesman, sí. Salesman, sí, okay. Muy bien. Vaya, perfecto. Y la otra, where do you work? ¿Dónde trabajas? Y en este caso, como él le dijo que un restaurante, le pregunta, which restaurant? ¿Cuál restaurante? Porque tenemos un montón de restaurantes, ¿verdad? Entonces, quiere saber cuál en específico. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Yes? Yes. Una yes. Más para volver a ver yes. La pronunciation. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? Do you work, Andrea? What do you do there? 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 What do you do? What do you do? What do you do? Where do you work? What do you do? Where do you work? Where do you work? Which restaurant? Which restaurant? Como ven que es una WH question, ¿verdad que la entonación no la he hecho para arriba, sino que es para abajo? O sea, recuerdan de lo que vimos ayer en el Kahoot, ¿eh? Muy sí. Bien. Ahora bien, algo que también deseo que aprendamos a pronunciarlo bien son las expresiones. Porque tendemos a, cuando uno lee un diálogo, ¿verdad? O lo practica, como lo va leyendo, sí, ¿verdad que a veces uno suena como que fuera muy robot? ¿Ve que sí? Entonces yo necesito que usted entienda el feeling de la persona o el sentimiento de la persona cuando expresa ese tipo de se podría decir que de sentimientos, para que usted como que se meta en el personaje y trate de expresar lo mismo. Por ejemplo, mira, aquí, ¿se acuerda que hay una palabra o una expresión que dice, oh, really?
Es una expresión como de admiración. ¿Sí? Usted no va a decir, oh, really? Porque no se la voy a creer. ¿Verdad? Imagínese usted dice, de verdad, ah, de verdad. ¿Verdad que sí? Una cosa. Con verdad que cuando usted, por ejemplo, sabe algo de alguien y le impresiona y dice, de plano vos, no te creo. ¿Verdad que sí? Entonces, pero usted lo siente no solamente en su tono de voz, sino en hasta su gesticulación en la cara. Pero si yo le digo, de plano vos, ¿me va a creer que estoy admirada por lo que usted me acaba de decir? Como que no, vea. Entonces, tiene que sentirse esa emoción. Por eso, repeat after me. Oh, really? Oh, really? Oh, really? Oh, really? Oh, really? Oh, really? La otra, exacto. How interesting. How interesting. How interesting. How interesting. Yeah, it's a great job. Yeah, I really love it. Really love it. Démoslo otra vez. Oh, really? Oh, really? How interesting. Really interesting. Yeah, it's a great job. Yeah, it's a great job. I really love it. Really love it. Muy bien. Mire, love it. Lo tiene que unir. Love it. Very good. Ajá, cabal. Démoslo otra vez. Oh, really? Oh, really? Really? How interesting. How interesting. Yeah, it's a great job. Yeah, it's a great job. I really love it. I really love it. Muy bien. I really love it. Hoy, si usted me lo pronuncia y no le saca emoción, lástima que no le puedo dar un coscorrón. Very good. Vaya, ok, ¿qué les parece? Hay una cosa bien interesante, mire, que quiero que vea también. Si usted se fija, estamos viendo los verbos en tercera, en simple present, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de yo, obviamente, el verbo está en presente. Mire, work. ¿Qué significa esto, work? Trabajar. O sea, yo trabajo. Exacto. Muy bien. Y también, mire, el verbo amar, love, porque estoy hablando de que yo lo amo, ¿verdad? Yo amo lo que hago, por decir así. Muy bien, excelente. Bueno, ¿qué les parece si repetimos the whole conversation, sí? Vamos ahorita a practice the pronunciation de todo y después vamos a pedir a two victims, perdón, a dos participantes, a dos personas que me ayuden con la dialogue, ¿les parece? Va, perfecto. Yeah. Yes, ok. Ya van a ver. Va. Empecemos. Where do you work, Andrea? Where do you work, Andrea? I work at Thomas Cook Trouble. You work at Thomas Cook Trouble. Oh, really? What do you do there? What do you do there? I'm a guide. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Yes, South America. South America. Vamos a repetir esa parte. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Muy bien. Se fijan que agarré aire y dije de I hasta South America y como aquí había una comita, me permitió hacer una pausita, como para agarrar un cachito de aire y después decir like Peru. ¿Sí? Por eso es importante que respeten los signos de puntuación porque nos ayudan a respirar. Imagínense que yo le digo, I take people on tourist countries in South America like Peru. No, hombre, tengo que agarrar un puño de aire. Imagínense que lo empiezo a decir desde am. Imagínense. Póngale que yo diga I'm a guide hasta Perú sin ponerle atención a los signos de puntuación. Imagínense. Vamos a agarrar aire. I'm a guy that take people on tours to countries in South America like Peru. Uf. ¿Vea? No, hombre.
Pero, ¿qué les parece si hoy hacemos respetando los signos de puntuación? I'm a guide. Miren, un espacio. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Tranquilo. Vámonos otra vez, todos juntos. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. I take people on tours to countries in South America, like Peru. Very good. How interesting. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. Yeah. What did you do? What do you do? Hoy vamos a hacer todo lo que dice Andrea. Yes, it's a great job. I really love it. And what do you do? Then yeah, the rest. It's a great job. What do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. I have a part-time job too. Very good. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Very good. Muy bien. A ver, victims, perdón, volunteers. Me teacher. Si dicen me teacher, no le puedo hacer caso. Nah, just teasing you. Vaya, no importa que sean dos chicos, dos chicas, that's okay. Vaya, Jorgito, ¿tú quieres participar? Good job. Vamos a ver, el otro era Neftalí, ¿verdad? ¿Dónde está el Neftalí? Se me fue. Vaya. Les voy a volver a compartir la pantalla, ¿les parece? Porque es más fácil. Yeah, así lo ven. Va, chivísimo. Sí, sí, porque esta pobre teacher, solo la pobre teacher habla, no es justo, denle ustedes, hombre. Va. Ok. Nelson dice, ah, sí, pero es cierto, Nelson. All right, dele pues. One, two, three. Espérese, hombre, hold your horses. Ya ves. Si quiere, en vez de decirle Andrea, le puedo usar el nombre de Jorgito, no hay problema, para hacerlo más real, ¿me entiende? Vaya, uno, dos, tres, action, dele. Where do you work, Jorge? I work at Impression Apparel Group. Muy bien. Oh, really? What do you do there? I'm an audit of quality. Ooh. I take people for inspection the clothes on t-shirts. T-shirts, okay. Dele. How interesting. No le creo. Dele otra vez. How interesting. How interesting then. Yeah, it's a great job. I really love it. Pregúntele, what do you do? And what do you do? Vaya. Oh, I am a student. I have a part-time job too. Where do you work? I am in a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Very good job. Good job, guys. Woohoo! Mire, este Jorgito se emocionó demasiado, vea. Solo cambiar el nombre, hombre, y ya le dijo, I am tour guide, get closest, que no sé qué. Bárbaro. Sí. That's good. Very good job. Good job, Jorgito. Good job, Neftalí. One more group. ¿Alguien más? Gracias, Gilmita. Y quiero ver quién más. Marvin. Ay, vaya pues, no me hagas esa cara de satisfacción. Mejor vamos a darle a Nelson. Que Nelson a cada rato está así, mira, con los ojos para arriba, like, when is going to be my turn? Entonces, voy, teacher. Vaya pues, vaya, y después vamos con Nelson. Espérame pues, vaya. Entonces, Gilmita y Marvin. Pero hoy sí, ocupen. Lo único que quiero que hagan en la conversation, solo cambien los nombres de la persona. Pero no se me emocionen como Jorgito. Pero that's okay. Vaya, okay, permítame, pues ya les voy a compartir. No, Jorgito, te estoy molestando.
There you go. Okay, one, two, three, action. Where do you work, Jorge? Jorge. Marvin. Ah, Marvin. Ay, qué bárbaro, otra vez. Okay, escenario number two, action. Where do you work, Marvin? I work at Nelson Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guy. I take the people on tour to country in South America. I like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I'm a student. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? Hamburger Heaven. Very good. Very good. Oyeron que en vez de decir Thomas Trouble, dijo Nelson's Trouble. Very good. No te preocupes. But that's great. Great job. Dije, chipa, esto ya le están cambiando. Dije, vaya, muy bien. Uno más. Excelente. Ya se me emocionaron. Gilmita, te toca con Walter. Vamos a ver. Démosle otra vez. Ya después vas tú, Nancy. Vamos a ver. Compartir. Ok. Empieza. First of all, can you hear me? Sí. Yes, okay. We can hear you very well. Hilma, that's right? Sí, yes. Hilmita. Hilma. Okay. Where do you work, Hilma? I work at Thomas Cook Travel. Oh, really? What do you do there? I'm a guide. I take people on tours to country and South America, like Peru. How interesting. Yeah, it's a great job. I really love it. And what do you do? Oh, I am studying. I have a part-time job too. Where do you work? In a fast food restaurant. Which restaurant? I would like Burger King, but I work in Hamburger Heaven. So you like Burger King, but in this case it will be Hamburger Heaven. That's good. Very good job. Solo una cosa, chicos, que he notado y quiero que enfaticemos mucho la pronunciation de esto. De hecho, ¿se acuerdan que aquí estamos en abbreviation, verdad? Entonces, eso, todo esto lo vamos a unir para pronunciar. Dice, I'm a guide. I'm a. Miren, I'm a guide. I'm a guide. El otro es, I really love it. No me vayan a pausar donde dice love it. I really love it. De un solo. I really love it. Otra vez, miren, I'm a student. I'm a student. I have a part-time job. I have a part-time job. Vamos a repetir otra vez. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. I'm a guide. I really love it. I'm a guide. I really love it. I'm a student. I'm a student. 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 No student. 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 Tampoco. Porque usted me está metiendo la E antes de la S y ahí no hay ni una E. Student. 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 I have a part-time job. I have a part-time job. Es difícil cuando se pronuncian, prácticamente no pronunciamos la E. I have a part-time job. Very good. I have a part-time job. Perfecto, chicos. Muy bien. Los felicito. Yes, dime. ¿Dónde estás, Kimmy? ¿Qué te hiciste? ¿Sí, Kimberly? ¿Querías preguntar algo? Sí, que vuelvo a repetir lo de la... O sea, se dice Aima. ¿Cómo? Aima. Porque está, por ejemplo, la de I, ¿verdad? Está I, apóstrofe M, A, en guide, ¿verdad? Quiere decir que soy una guía. Aquí lo acabo de poner en el Zoom chat. Entonces,
como acuérdese que usted sabe que el apóstrofe M es la sustitución o la abreviación de am, ¿verdad? De I am. Pero como usted ve, no está la AM, está el apóstrofe M. Entonces, cuando usted ve algo abreviado, tiene que pronunciarlo como abreviación. Por eso es I'm. Y como está una A, ¿sí? Porque quiere decir que yo soy una guía. Acuérdese que puede ser A o an, que esos son artículos indefinidos, uno o una. Está la A porque la palabra guide empieza con una consonante, que es G. Entonces, cuando usted lo pronuncia junto, es I'm a guide. ¿Sí? Para hacerlo más natural y más fluido. No quiero que diga I'm a guide. No. Sí, es cierto. Pero para que usted lo suene más native, más nativo, se une toda la palabra para poder pronunciarlo. Dígame, Josuecito. Tengo una pregunta, teacher, sobre tres palabras que se parecen. Ajá. Un ejemplo, chicos, gay y gay, del último, guide. La pronunciación es bien importante. Correcto. Por eso le pregunto, pronúnciame los tres, quiero escuchar la diferencia. Vea la guía, guide. Mire, guide. La D es muy importante. Y chicos, es guys. ¿Sí? Y las personas, ¿verdad? Que solamente, que son con personas que les gustan las personas del mismo sexo, ¿verdad? Son gays. Mira. Guide. Guys. Gays. ¿Ven la diferencia? Sí. Por eso es que yo les enfatizo muchísimo la pronunciation. Ok, thank you. Porque si no, se va a decir una cosa u otra. Y se va a meter en un gran lío. Yes. Entonces, por eso es que yo les digo, abran la boca, saquen la lengua, muevan los cachetes, la cosa es que les salga bien. Ya después su propio cuerpo y su propia músculo faciales y boca lo va a salir de manera fluida y usted no va a tener que exagerar. Pero mientras eso se acostumbra, exagere hasta que le salga bien. Very good. Muy bien, los felicito, chicos. Ok, ahorita tenemos todavía chance. Vamos a la parte que a mí me encanta, que es grammar. Solo yo estoy emocionada, nadie más, toda la mera dice, ya me voy. No, pero no. Vea, Julito. Este Julito dice, sí. No se preocupen. Que aquí estamos para echarle todo bien chévere. Muy bien. Ok, vamos a ponerlo un poquitico más grande esto. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ver las WH questions con do? Y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, en el dialogue que acaban de practicar, utilizaron todas las preguntas con do. Si ustedes se fijan en WH questions, toditas. Pero quiero que se fijen en algo bien chévere. Déjenme ver, lo voy a poner en grande para que. Porque creo que es más fácil, ¿verdad? Para ver, ahí está. ¿Estamos bien así? Mejor, ¿verdad? Much better. Bye, perfecto. Miren, estas son las simple present con WH question and statements, que son oraciones. Ve acá. Mira aquí está la pregunta, ¿ve? What, where, and how. Ve, si usted quiere, por ejemplo, hacer una pregunta utilizando do con el WH question, lo primero que va a hacer, y vamos a hacer aquí la fórmula, pero lo voy a decir primero y después lo voy a escribir. Va a poner primero el WH question. Luego, si usted se fija, está el auxiliar. ¿Cuál es el auxiliar? Do. ¿Verdad? Luego de eso, va a estar el sujeto, que puede ser you, we, they, lo que sea. Después de eso, vamos a utilizar el verbo principal. Aquí puede ser do otra vez, ¿por qué? Porque estoy preguntando qué es lo que hace. Pero si estoy preguntando otra cosa, puedo ser otro verbo, como el verbo trabajar, work, o simplemente como el verbo go, el verbo ir. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Vale. Fíjense algo. El mismo verbo que usted ocupa con pregunta es la que mayoría de las veces va a ocupar como respuesta.
a excepción del primero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo digo, what do you do? ¿Qué es lo que usted hace? Usted no va a decir, I do a student, ¿verdad que no? Tiene que decir, yo soy un estudiante, entonces va a usar el verbo to be. Pero si usted quiere añadir algo más, I have a part-time job too, ¿sí? Miren, where do you work? ¿Dónde trabaja? Bueno, trabajo, I work at Hamburger Habit. Where do you go to school? Mira el go, y aquí utiliza el go para respuesta. I go to the University of Texas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes, yes. Vaya, yes. Si queremos, vaya recapitulando, si queremos construir las preguntas con WH question y do, primero va la WH question más el do o does, ¿verdad? Dependiendo si es tercera persona. Más el sujeto, más el verbo principal, más el complemento, dependiendo lo que usted quiera decir. Y nunca se olvide del signo de interrogación. ¿Cómo se dice signo de interrogación en inglés? How do you say that in English? Question mark. Very good. Muy bien. Volvamos a esto. Mire, otra vez. Mire, aquí tengo otra vez, ¿verdad? El WH question and WH question. Vamos a ponerlo con el mismo color. WH question, WH question. Pero vea que aquí en la segunda tanda utilizo tercera persona, ¿se ha fijado? Entonces, como utilizo tercera persona, vamos a utilizar el does. Where does, where does, where does. Algo bien interesante que quiero que vea aquí es que si usted tiene la opción, si habla de tercera persona, de utilizar el nombre propio de la persona, si usted y yo sabemos de quién estamos hablando, o puede utilizar el pronombre, que en este caso sería she, o puede ser he, o puede ser it, dependiendo. Pero quiero que vea algo bien interesante. Aquí la pregunta cambia en un aspecto. Como usted ya utilizó el does como auxiliar para decirnos que esta pregunta va a ir en tercera persona, el verbo principal, que sería do, work y like, no me lo tiene que conjugar en tercera persona. Me lo tiene que dejar tal cual está. ¿Por qué? Porque usted ya me está diciendo aquí que es una tercera persona. El verbo auxiliar does, en este caso, automáticamente transforma la pregunta en tercera persona. O sea que este verbo ya no lo va a tener que tocar cómo conjugarlo, al menos en la pregunta. Ya vamos a ver las respuestas a las preguntas. Entonces, si usted dice, what does Andrea do? ¿Qué es lo que hace Andrea? Está bien. No me vaya a decir, what does Andrea does? Porque está equivocado. What does she works? Porque está equivocado. What does she work? Porque usted aquí, en esto ya me está diciendo que es tercera persona, no necesita conjugar el verbo principal, al menos en la pregunta. Diferente es en la respuesta. Vea aquí algo bien interesante. Vamos a ponernos acá, vamos a usar otro colorcito. Este, sí. Vamos a ver. Vea acá, vamos por ejemplo a la segunda pregunta. Where does she work? Miren, como usted lo va a responder, aquí en la respuesta, usted ya no va a utilizar el does. Usted va a utilizar solo el verbo principal. En este caso, usted dice, ella trabaja en Thomas Cook Trouble. Entonces, cuando usted dice, ella trabaja, en la respuesta, aquí sí me va a conjugar el verbo. Porque no estoy utilizando un auxiliar. Estoy utilizando solo el verbo principal, y como el verbo y como el sujeto es tercera persona, aquí sí yo conjugo el verbo en la respuesta. ¿Sí? Vea, por ejemplo, aquí la tercera. How does she like it? ¿Le gusta? Y usted le dice, ella lo ama. Mire otra vez. Sujeto, she. Como no estoy utilizando el does, sino voy a conjugar el verbo principal, que sería love, y como está en tercera persona, le agrego la S al final. Aquí sí, con la respuesta.
pero en las preguntas no. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda ahorita? Hable ahora o calle para siempre. ¿Cómo estamos? Santiaguito, Wilson, Oscar, Fátima, Jorgito, Jesse, Damaris, Ricardito, Nelson, Zule, Nancy, ¿estamos bien? Sí. Dime, sí. Nelson. Sí. ¿Cómo se pronuncia ahí entonces cuando dice how does she like? How does. Sí, how does. La respuesta sería she. She. She loves it. Loves it. Ajá. Mira, gracias. Por ejemplo, vaya, está bien. Mira, por ejemplo, aquí loves tenemos it. Unos ejemplos. Mira, aquí está el verbo work. Vamos a ver aquí. Y lo voy a poner. Es el verbo work, que es trabajar, ¿verdad? Take, tomar. Study, estudiar. Teach, enseñar. Do, hacer. Go, ir. Y have, tener. Muy bien. Y a la par tenemos prácticamente cómo se diría o cómo se escribe cuando usas tercera persona. Work, works. Take, takes. Study, studies. Teach, teaches. Aquí viene lo diferente. Do, does, ¿verdad? Go, goes. Y este, que es el verbo have, que este se podría decir que es la una de las excepciones a la regla, porque está have y la tercera persona no es haves, sino que es has. ¿Sí? Esta es una excepción a la regla. Muy bien. Ahora bien, usted se puede preguntar, teacher, ¿y cómo voy a saber cómo, cuando en tercera persona, cómo lo conjugo? ¿Cómo saber cuando le agrego? Porque si usted se fija acá, aquí tenemos dos cosas. A veces en los verbos les agregamos una S, pero se fija que a veces les agregamos ES. Y se fija que a veces, por ejemplo, en el caso de study, ya no le usamos la Y, sino que lo ponemos la I y después le agregamos ES. Y usted dice, teacher, ¿y cómo de anchas voy a saber cuándo hacer eso y cuándo hacer lo otro? ¿Verdad que te vino a la cabeza? Hay reglas que aprendí. Exacto, Kimi. Pero son bien fáciles. De hecho, se las voy a enseñar ahorita, pero se los voy a mandar por WhatsApp también. Para que ustedes lo tengan. Y cada vez que necesiten hacer un change en un verb, sepan, esa termina en tal, tal, tal. Entonces hace esto y esto y lo otro. ¿Les parece? Y se las traté de buscar en español. Me costó un montón. Porque la mayoría lo tengo en inglés. Pero no se preocupen. Que yo lo que me interesa es que ustedes comprendan. That you understand the rules. So you will be able to put it in practice. Que entiendan las reglas para que las vayan a poner en práctica. Entonces ahorita voy a share my screen. Y les voy a enseñar las reglas. Espérenme, eso lo vamos a hacer después. Ahí está. Vale, perfecto. Conjugation rules. Miren, conjugaciones. Si el verbo termina en vocal, se le agrega una S. Si culmina con S, se le agrega ES. Y no, y, pero le voy, supuestamente es en general, pero vamos a leer aquí para que vean. A ver, déjeme ver quién me va a ayudar a leer, porque la pobre teacher ya le duele la garganta. A ver, Nancy, ayúdame. Ayúdame con la primera. Dice, cuando los verbos terminen. Eso quiero que leas. Nancy, ¿por qué no te oigo? Cuando los verbos terminan en las siguientes letras, S, X, Ch, SH, SH, O, agregamos, espérame, todavía no veo, ES al verbo. Ajá, y tienes el ejemplo con S. ¿Qué verbos tienes ahí? Kiss, besar. Ajá. Kisses. Ajá. Miss, extrañar, misses. Uh-huh. Con X. Fix, arreglar o reparar, fixes. Uh-huh. Mix, mezclar, mixes. Uh-huh. Catch, atrapar, catches. Uh-huh. Teach,
enseñar, teachers. Teachers, teachers. Muy bien, vaya, ahorita vamos con el otro. Que te voy a dar chance. Vaya, muy bien. Dale aquí. ¿Lo ves? ¿A dónde? No. ¿No ves eso? No. Ah, espérame, lo voy a compartir otra vez. Que yo creo que como me moví, no lo vas a volver a ver. ¿Qué tal hoy? Hoy sí. ¿Lo ves, Nancy? ¿Dónde dice golpear y lavar, ticha? Sí, Pi, esa. No, no lo veo, solo veo la mitad. Ah, solo veo la mitad. Bueno, uh-huh. Le digo yo, push, pushes. Wash, washes. Bus, que sería zumbar. Bus. Bus. Do, does. Go, goes. Y obviamente tenemos el have, que es, ya sabemos que es algo diferente, ¿verdad? Has. Nancy, ¿puedes ver dónde dice cuando encontramos una consonante antes de la Y? ¿Eso lo puedes ver? Yes. ¿O no? Sí. Sí. Léelo, por favor. Cuando encontramos una consonante antes de la Y, cry, carry, copy, debemos borrar la Y y escribir IES. Uh-huh. Cry, llorar, cries. Carry, llevar, carries. Uh-huh. Copy, copiar, copies. Uh-huh. Cuando encontramos una vocal antes de la Y, play, stay, pray, simplemente agregamos una S. Play, plays. Stay, stays. Pray, prays. Todos los otros verbos que no apliquen para las reglas 1, 2 o 3 necesitan simplemente una S al final. Clean, cleans. Read, reads. Cook, cooks. Muy bien, gracias. ¿Quién está haciendo tanto ruido que hace ta, 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 ta? Casi los ahorco. Muy bien, excelente. Gracias, Nancy. Thank you so much, Nancy. Ven ahí. You're welcome, teacher. No. Ven las reglas, se las voy a mandar. Porque usted dice, chíparas, teacher, para guayabiárselas en buen salvadoreño ahorita en estos micros de milésimas de segundo, está complicado, dice uno, ¿eh? Está complicado. Entonces, no se preocupe, se la voy a mandar. Pero es bien importante que lo sepa, ¿sí? Porque después me va a decir, teacher, ¿y cómo se conjuga eso? No, usted ya sabe la regla, no me pregunte. Si tiene alguna duda de las que no esté ahí, que puede ser, porque hay bastantes excepciones, entonces está bien. Vea, Nelson, no te duermas, Nelson. I'm just teasing you, te estoy molestando. Antes de que nos vayamos, les voy a mandar ahorita las reglas. Permítame tantito, porque si no se me va a olvidar. No creo que le olvide, teacher. Pues sí, fíjense. Sí se me puede olvidar. Bye. Se la voy a mandar ahorita y por favor dígame cuándo la haya recibido. Nancy, se te fue el inter, pero lo bueno es que ya estás de regreso. Vale, les acabo de mandar el primero y ahorita les mando el segundo. Yes, teacher. Ya cayó el primero. Ya cayó, ¿verdad? I got it the first. Okay, cool. You got the second one? You yes, got. No. Okay, got es el pasado de get. Yes. Very good. Genial. Entonces ya lo tienen. Por favor, estúdienlo. Porque vamos a hacer un dictation. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo lo escriben, ¿sí? Para que más o menos vayan agarrando la fila de cuál es qué y cómo se traslada a tercera persona y cuándo poner ES. Todo eso lo vamos a poner en práctica. Muy bien. So far, hasta ahorita, do you have doubts? ¿Tienen dudas? Is everything clear? ¿Todo está claro? Pregunte, aquí no hay ningún problema. Aquí ninguna pregunta es. Dígame, Marvin, ¿está bien? Yes. Va. All clear. Va, más le vale, porque si sale mal en Cajuya, va a ver. Cool. Cool. All right. Okay, guys. Ya es hora, ¿verdad? Tienen sueñito y tiene hambre. Si el pobre Nelson está que no cabe, mira, está. Híjole, te apuesto que ahorita turn off the camera y jump in on the bed. Y ¡pup! Se va la camita, se la parla tiene. Ok. All right, guys. Hugs and kisses. Have a lovely night. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye.